Escuchemos al presidente. Señor Ministro de Educación, don Rosendo Cerna, estimados autoridades del Ministerio de Educación, distinguidos jóvenes y señores periodistas, señoras y señores, para mí es un momento muy grato empezar esta mañana convocada por esta tarea que nos llama el deber en el marco de la educación peruana. Qué satisfacción es la que encuentra el día de hoy tener una herramienta tecnológica. Y quiero decirle a los maestros que así como gritábamos en las calles pidiendo tabletas para los niños, computadora para los maestros, como gritábamos en las calles que hay que acercar al Estado a la, a la escuela, con herramientas tecnológicas, hoy estamos dando este primer paso. No vamos a ceder ningún espacio donde no haya una lucha constante por la educación de nuestro pueblo. 200 años de vida republicana que nos ha traído muchísimos desazones, como un alto índice de analfabetismo de nuestra patria el problema del Internet, pueblos abandonados, la no presencia oportuna de maestros en los lugares más lejanos, currículos que se han venido dando en cada gobierno, donde no ha habido un plan estratégico, un plan responsable, donde a través de estas herramientas tecnológicas se tiene que respetar y se tiene que valorar e impulsar la cultura de cada pueblo, la lengua de cada pueblo, su idiosincrasia de cada pueblo. Y, señor ministro, tiene usted esta, esta noble tarea que, aparte de ser ministro, es usted un maestro y es responsabilidad nuestra, que el ministro y el presidente empujemos de una vez por todas y hagamos la convocatoria. Y permítame, señor ministro, también felicitar a los trabajadores del ministerio de educación, que para eso son designados. que para eso hemos venido. resultaría ser vergonzoso que comerse la plata del pueblo cuando se los asigna para desempeñar una función e ir campantes a la ventanilla del banco de la nación a, que, a, a sacar los centavos y llevarse gratamente sentado detrás de un pupitre o a veces haciendo otras cosas o desestabilizando también al gobierno. Cada palabra que cuesta a, un, a una persona que le ha puesto ahí el Estado para representar en las diferentes instituciones debe responder también por el trabajo que asume. Y de acá, señor ministro, hagamos una cruzada, no solamente para el reinicio de las clases, sino hagamos una cruzada para respetar e implementar. El nuevo, el nuevo currículo nacional. Revisemos la misma ley general de educación que hay que actualizarla y que se haga con, con, los, diferentes, con, con los actores del mismo, del mismo sector de educación. Que a esta nueva ley se le incluya también para respetar a las personalidades que tiene este país, como los premios Nobel en, en, en economía, en literatura. Hay grandes personalidades que son reconocidas en diferentes pueblos y que en estos espacios también todos los niños hay que inyectarlas para que conozcan el país, que conozcan la riqueza, que conozcan la fortaleza que tiene esta patria. Debo decirle, señor ministro, y anuncio al, al pueblo peruano, de que ya hemos tenido la suerte de tener el contacto con tres empresas. Extranjeras donde se han ofrecido acercarse al gobierno para dotar del servicio de Internet a todo el país. Y qué bien, felicito, donde los que dicen que hemos venido a ahuyentar la economía sean las mismas empresas que en este momento quieran contribuir con la educación del país, quieran acercarse para al hombre, a, la, a las personas, a las comunidades más lejanas de este país. Estoy seguro que no solamente la adquisición, que se está viendo la forma más viable, la más inmediata para ver de que estas, estas herramientas estén expeditas para que lleguen a las instituciones educativas, sino también que inicie ya la pronta distribución y que llegue intacta cada una de las manos de los niños. Y que llegue intacta y sea presente. También llamamos a los padres de familia que cada una de estas que tienen un costo que le, lo pagamos todos los peruanos, nos dirigimos a los padres de familia que también las herramientas que se distribuye a las instituciones educativas hay que cuidarlas. Son herramientas que le hacen útil a nuestros niños para reemplazar a otros programas que están fuera de lo formal. Hay que terminar con aquellos programas y esto nos va a ayudar bastante para reemplazar a ciertas cosas lo que se dan en algunas pantallas, programas vergonzosos. Que a veces no contribuyen con la formación de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Y en ese marco, también llamamos a los maestros, llamamos a los pares de familia, a los gobernadores regionales, a los alcaldes y a todas las personas que queremos a esta patria hacer una cruzada responsable para el reinicio del año escolar. Ya tienen, ya tienen las herramientas que va a llegar al último rincón del país, a la, a la escuela más lejana de este país. Que así como llegará también esta tablet, va a llegar también el programa Caliguarma, su alimentación para nuestros niños, y, y hacemos una cruzada también para que en los lugares más conflictivos, en algunas ciudades donde campea la delincuencia, para que también nuestros niños no solamente tengan la seguridad de tener una, una herramienta tecnológica, sino también tengan la seguridad en la institución educativa. Tengan la seguridad en el barrio, tengan la seguridad en la ciudad, tengan la, la seguridad en cada pueblo. Reitero desde acá que estamos convocando a los alcaldes delegados de todo el país para ponernos de acuerdo para que de una vez por todas dejemos también expeditas estas trochas carrozables y afirmemos los caminos para que lleguen las tablas, para que llegue la alimentación, para que lleguen los maestros, para que llegue lo que Tanta falta hace que llegue el Estado a cada, uno, a cada uno de los pueblos. Felicitaciones, ministro. Querido pueblo peruano, estamos acá empeñados para revertir esta crisis educativa. Hay crisis de valores que hemos venido pregonando mucho tiempo. Hay crisis por todos los lados, pero acá estamos para encarar y darles soluciones. Hemos venido a dar soluciones, no a quejarnos de, lo, de los grandes problemas que tiene este país. Muchas gracias. Muy buenos días.